El uso del lenguaje o ademanes contenidos en este programa no son aptos para menores de edad. Te requiere discreción y amplio criterio. Una producción de Polanco Films y Flacolín TV. Habitantes de la Casa de los Payasos, el día de hoy les tenemos una sorpresa. Recibirán la visita de un gran invitado que viene a estar con ustedes durante unos minutos. Directamente desde Monterrey, Nuevo León, le damos la bienvenida a nuestro amigo el comediante Pepe Lara. Está votando, está platicando, está cotorreando de ustedes. No voy a hablar de más ni menos, pero alguien se los está adelantando a todos. ¿Qué le dije? Que se regresara allá al asilo. Perdón, mi mito. No. Vivo, por favor. Otra vez. Ya dejen a la señora. ¡Siéntese, señora! Quedamos que no agresión, pero este señor se ha portado mal conmigo. Laura León, relájate para empezar. Laura León. No, este señor se está adelantando por tu pinito porque la ya. Ya, papá está malo. La patilla. Mira, de hecho, hoy anda descalzo porque anda aprovechando todavía que tiene pies porque próximamente se lo van a cortar. Los han de estrenando. De tanto azúcar que tiene. Espérame. Ayúdame, por favor. Vamos a aprovechar los invitados. La neta, allá afuera la gente los quiere bastante y me está preguntando ahí la raza que les mandara saludos, unos abrazos y bendiciones para todos porque la neta se la están rifando bien chido. Yo tengo una duda y una pregunta. La neta es, ¿qué se siente estar todos los días así conviviendo y sin ver a nadie allá afuera? O sea, ¿cómo? ¿Por qué es un... ¡Hola! Tengo otra duda. Si no tienes cejas, tú... No tengo ceja. Pero lo bueno es que tú ya se ve que ya te vas a morir, pues eso no me importa. Pues eso no me importa tu comentario. Oye, no, la neta sí, la raza los quiere bastante. Mira, no, sí, ya se va a morir, ya se. De hecho, el señor. No, la raza allá afuera me pregunta por ustedes y el drama, ¿cómo están acá? Que se pelean, no se pelean, y ahí estoy yo intrigado, carnal. Pues mira, si ha habido muchas peleas, pero también reconciliaciones. De hecho, el señor por eso trae la voz así, porque trae un cabello atorado. Bello. Bello. ¿Con quién se reconcilió? Sí. Pues, ¿con quién se habrá peleado? Dice que cuando me marcaron la producción, la... ¡Házelo! ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué te pasó? ¡Hala! ¡No, hombre! ¡Hala! Es que esa es la defensa de mi hijo. ¡Siempre viene bien crudo! Con toda la potencia de su paso se metió. Quítale el hueso al aguacate, mijo. Oye, chavos, pero bueno, visita de lujo, mi hermano. Pues gracias, carnal. Gracias. Pero nada más a veces. Mira, me marcaron a Monterrey, apa. Oye, la producción. Dígame. Perdón que te interrumpa, mijo Blanco. Llegando el invitado, luego ya saben lo que tienen que hacer. No me digas. Pero voy llegando, no me he bañado. No, todavía no. Me fascina con queso. Y más que eso. Más que eso. Unos totopos.
No, me marcaron en la madrugada. Fíjate cómo estuvo la onda. Ay, eso verdad, fue verdad. hace un par de semanas. De que cómo veía, cómo andamos de planes para poder asistir. Y dije, claro, claro que voy a estar con mis compañeros porque pues la raza que no me ubica y no me conoce, yo pues en mi infancia fui payaso, carnal. Y la neta, estar aquí con ustedes es un placer, un privilegio y apoyarlos. Todavía estoy vivo. Y no, pues, no, Bombachito. No se muerto, que se va a morir, es el de aquel lado. Me llamaba Bombachito, carnal. Sí. Ahí tuve la fortuna con trabajar mucha banda también de este lado y con Lunar, con Pulgar, con el Turín, con el Moñito, con el Botón, con el Tallarín de allá de Monterrey, ahí con toda la banda, con Boni de Monterrey. Pues ahí aprendí con todos ellos, ¿no? Y la neta, verlos a ustedes y estar ahí viendo los videos, todo lo que suben, pues motiva a la raza, motiva a los payasos, incluso los payasos de Monterrey, también ya mandan saludos. Mandan. ¿Quieren hacer la casa de los payasos? Más que nada hacerlo por ti, carnal. Hacerlo por ti. Porque. No, queremos hacerlo como la rana René, pero no sé qué eras tú. No había entendido la raza el por qué me lo decía, ¿no? Pero también la raza de allá, les mandan saludos. Oye, mano, ¿y qué onda? ¿Ya no eres payaso? No, ahorita ando de taxista, carnal. Ahorita es taxista del señor Oscar Burgos. Saludos al profesor Oscar Burgos. Sí, al profesor. ¿Queremos saber por qué lo quiso él allá, Oscar Burgos? Ah, no. ¿Tú quieres poner los espíritus? Pero para empezar, al que no quisieron fue a Cris y Nacho. Aquí está Tortolín. Tú lo acabas de decir. No, pero así nació. De hecho, dice Pepe que le marcaron, le dijeron, Oscar, y dijeron, no, Pepe, perdón, bueno, ya tú, vente. Y me en su cara. No, pero por lo menos yo fui para allá, ¿verdad? No como otros que... No se peleen, muchachos, no se peleen. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No, se peleen. Aguárdalo. Ya llévala a la cama. Ya denle la pastilla. Yo que tengo la... La pastilla. La neta, ya callen a él, ya lo callen, por favor. Ey, lo tú, carnal, ¿a qué te dedicas aparte de esto? Aparte de broncearte. Si no, pues la neta. No, está guapo. Ahora golpearon, pero a ver. Lo golpearon. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Quién confianza entre ustedes? Bueno, o sea, que se sienten. Yo creo que. ¿Ya ves por qué no habla? ¿Por qué? Cada que habla, yo, perdón. O sea, yo digo que van a fusilir porque es el consentido de Flacolín. Sí. La producción de Flacolín, Ahora dilo igual, pero sin llorar. Toda esa producción hoy se van a apoyar entre ellos. Ajá. Los que no estamos fuera. Ya, Bárbara, tranquila. Y yo estamos afuera y hay gente que vamos a poner para atrás. La verdad, no me importa tu comentario. Pero sí, estaban diciendo que el consentido es Fusilín, del consentido es Flaco, y no es cierto, es Pac-Man, todos sabemos. Pero tú qué opinas del tema que dicen que vas a ganar o no, o sea, allá afuera dicen. ¿Yo voy a ganar? No. La gente comenta allá afuera, ¿no? Es que la gente me va a salvar, todos ellos se hicieron el complot y porque pues. Fuera, pero tengo toda la sindicato de la 4. Pues con eso la armas. La armo. La 4, la 5, la polla. ¿Y de la 4? ¿Y de la 4T? Epi, ¿y del quinto cómo andas? Me da mucho gusto conocerte. Oye, bebé, ¿y luego por qué no habla el bebé? ¿Porque andas tímido o qué? Anda risueño. Pues vendo sabalitos aquí en Las Palapas. Hay una promoción hoy. Si me compran 4, les regalo el quinto. No, pues dame 3 con la rana René. A este le dice Pau Patrol. ¿Por qué? Porque nunca va a ser Pac-Man.
No, no le conté, relájate, estás embarazada, relájate. Aló por el bebé. Aló por el bebé. Carnal, ¿y cuánto llevas con el señor Burgos? ¿Eh? ¿Cuánto lleva ya? ¿Anda borracho o qué? Lo que él quiso decir, ¿que cuánto tiempo llevas? Tengo la fortuna, que ya voy para 6 años de trabajar con el maestro Oscar Burgos, ya tengo ya 6 años y andamos por toda la República, México, Estados Unidos, y pues que la raza que nos ande conociendo, ¿no? Y cuando ando ahí por las ciudades, pues veo raza también que anda trabajando la comedia y pues apoyarlo, ¿no? Apoyarlo porque si no nos apoyamos entre nosotros, bueno, aquí entre ustedes madrense, va, pero ya afuera de... Está diciendo el chavo que el carro que tenía robado, que Que el carro que tenía robado. Todo se sabe. A ver. Dile, güey. No, mira, te voy a decir una cosa. Me dijeron, te vamos a pagar para que lleves este carro. Así fue. Entonces. Entonces me pagaron, carnal. Business. Ajá. Sí, sí. Ya sí. Habías enterado, pregunta bien. Entonces. Estaba bien enterado de todo. Entonces, ya cuando me. Payasito del TikTok. Ya cuando me cruzan, ya fue cuando pues me atoraron, ¿verdad? Entonces, pues ya, pues nada más déjate querer, ¿verdad? Ah, sí. Pero aquí andamos, Ándale, muy bien. ¿Y ahí está quién lo metió? Vas a cagar. Todos nos preguntamos eso, ¿verdad? Sí. Patrocinadores. ¿Eh? Buscamos patrocinadores. Ahí venden carnitas de chavo. Es el líder de los payasos. Él vende tacos del pastor, de trompo. Es el empresario. Mejor conocido como el sicario. Tiene 2 cuernos y 1 corta colgando. No, y más estando aquí adentro, ¿verdad? No, él viene siendo de Flacolín como el domingo. ¿Por qué? Es su descanso. Sí. No, pero apunta la mano. Hoy te dicen que no, para rato andan. Ay, la que se come entenado, como que llaman. Bueno, vamos a empezar de aquí para allá. Sincero. ¿Tú a quién salvarías de aquí? La neta. Yo, sinceramente, a Ping Pong. Está bien. ¿Por qué? Por eso. Bueno, está bien, es válido. Bueno, al menos soy sincero, no soy hipócrita. Ajá, no, soy correcto. ¡Ah! ¿Y tú, papi? Yo salvaría a Mimito. Por la edad, por el vuelo, porque son de la edad. ¿Qué pasó? ¡Ya, Montenado! ¡Dile! Ay, no, relájate. Aguanta. Chicharrín, digo tú, compañero. Ah, perdón. Bruco. ¿Cómo adivinaste? Aquí. Ya cargué. ¿A quién salvarías? Mira, yo salvaría acá a Uruguay. Gracias, hermano, gracias. Para que haya más impresiones. ¿Por qué? ¿No? ¿Porque es simpático? Gracias. Sí, te impresiona. Guapo, digo simpático y guapo. Gracias, hermano. ¿Y mi compañero con cabello en la cara, qué opina? ¿A quién salvaría? A mi patroncito flaco. ¡No! ¡No está, güey! De los que están aquí. ¿A quién? Tiene que ser. Digo que ese es su. ¿Ves cómo hay mafia? ¿Está mafiado? No, yo me voy. Mafia, güey. Mi compadre que ya lleva como que se está maquillando como para participar. Ya lleva 4 horas maquillándose. Yo salvaría a Pochito porque nos hicimos un tatuaje, carnal. Nos tatuamos aquí la pala. No se le ve, Pocho. Échale pintura blanca. Ponte corrector, güey. Lo que me encanta es Ponchito, que como siempre trae sus guantes hasta acá. Bien completo, ¿no? Bien completo. Sí. Bien completo, un payaso completo. ¿A quién salvarías, apa? Pues yo salvaría a Sergio Mayer, güey, porque todo.
No, pues yo saltaría de tortolín. Ahí va a ir, Abelito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué salvaría él por el tatuaje que no sé dónde lo tengo? No, no, y se lo merece ganar el compañero por ese cara blanca, trampa, excéntrico, europeo, mezcla con... Ajá, holandés, ¿verdad? Desconectado, desconectado. Se lo merece. Vamos a preguntarle al golpeado. Eric, ¿qué habla? Yo salvaría a Copito. Fíjate cómo son las cosas. Nadie ha hablado de Copito, fíjate. No, me arreglé una noche en el hotel. También. Entonces, es que fueron las condiciones de traernos a... Grande primero, es que dice que luego se sueltan de cama. La sintió, la sintió. Es que no está en mí. O sea, me dijeron, te traemos, no, yo quería quedarme aquí, pero dijeron, no se puede por reglas que tienen ustedes. Entonces, yo, oye, hablando de reglas, vi a Amelita hace rato vomitando en el baño. ¿No? Y Pocho le llegó un correo del laboratorio, ¿viste? Y se puso contento el vato, ¿no vieron? Por eso me salvaría a mí, porque estoy chismoso. Oye, pero ahorita anda vomitando en la playa, yo creo que todo lo que ha vomitado, mira. Pero vamos, torto. Tanquecito, digo, perdón, compañero. ¿A quién salvarías? Yo salvaría a... Ay, ¡sálvate tú primero! No, ya dos veces no se puede, pa. Ya dos veces no se puede. ¿A quién salvarías? Por estrategia y porque tenemos una alianza a Copito. O sea, porque lo ocupas, no porque lo quieres. Sí, porque por estrategia, más que nada. Y porque dicen que es rico. Y porque también le pasa jale. Sí, él no es de los que me mandan así de que hay uno para mañana. ¡Ay, se canceló! No, porque consiguieron otro más barato. Sí. ¿De Poncho lo va terminando nomás? No, de Pancho. Ahí vamos bien, digo, está variado, está variado. Entonces vamos a ver acá con pues el abuelo. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Ya tomó la pastilla, pa, ya tomó la pastilla. Síguele como vas. Déjenlo, déjenlo. Oye, si como grosso piensa que no va a ganar, a mí me... ¡No! ¡Estamos en horario estelar! ¡Estamos en horario familiar! ¡Espérate! No, no, no. Yo tengo una duda. Ya después de cuando se pasa de cámara a cámara, ¿si usa silla de ruedas o no? Cárgalo, cárgalo todo para que veas lo que es. ¡Cárgalo, pues sí! Así te van a la cámara. ¡Ah, sí, sí! No, señora, no lo cargue, se le viene el niño. De hecho, ya mandamos a pedir un costal de cal para el señor. No, no importa, no se importa. Entonces, ¿a quién salvaría, señor? Ni más ni menos. A ver. Mi querido compadre. ¿Cómo se llama, amigo? Él lo nominó. La gorra de él. Sí, pero ya hubo una cosa. Vamos de que estamos en alianzas y mi compadre y yo hicimos alianzas. ¿Y por qué cuando le preguntaron a Solas fue el primero que...? ¿Es que le va a echar la pata? Digo, porque toda la gente allá afuera... No, no tengo memoria. Yo apoyo a mi compadre. Es más, hasta llegué y también le he hecho la mano. Vamos bien, vamos bien. Vamos a preguntarle a la señora, ¿y usted cuánto tiene de embarazo? Yo, mira, yo estoy aquí porque la gente está pidiendo. Yo estaría en la casa limpiando, pero yo aquí estoy con el niño y lo vengo cuidando al señor. Porque él está en la... Espérame, déjame checarle la presión. No, de ahí no era. El pulso, a ver si sigue vivo. Sí, está bien. La pastilla. ¿A quién salvaría, señora? Yo salvaría, mira, me gustaría salvarlo a él, pero yo quiero que se salga de una vez. Si se sale aquí adentro, van a cancelar todo. Ah, sí. Pues mejor que salga. Que salga. Mejor que salga. Sí. Mejor mi voto es para Copito. ¡Ah! No, está bien. Vamos a preguntarle a Copito, que hoy no platica demasiado, sí, anda no, muy... Sí, ando bien. ¿Crudo? ¿Crudo? ¿Y si estás haciendo ejercicio aquí en...? No, carnal, no, así no. ¿Nunca has hecho? No he hecho nada, era... No, yo salvaría, la neta, por estrategia al gordito también.
por estrategia, no porque lo quieren ni porque sea tu amigo. Nunca dijo señora embarazada, nunca dijo. ¡No vas a ver al niño! Nomás dame la pensión. Con el niño no. Vete para allá. Más que nada, porque si lo salva la gente va a decir que entre nosotros acá, porque el que es flaco y que por eso mejor ya. La gente allá afuera pregunta que si realmente tú naciste con lengua o no, porque hablas así, dice la gente allá afuera. Ando malo, carnal, ando malo. Siempre ando en mis días. Ah, ok. Traigo bastante chorro. Te has coleado. Lo que pasa es que de morrillo su mamá lo llevó a comer tacos de lengua y se chingó la suya. No, pues la verdad, chavo, allá afuera la gente los quiere demasiado, está siempre al pendiente. A veces yo llego a mi casa, que es su casa, y están mis niños allá al pendiente, 2, 3 de la mañana, viendo ahí las historias, todo lo que suben, todo el contenido. Y pues llegan echando ganas, chavos. Y el que gane va a ganar, y el que queda al último va a quedar al último. El que vaya en medio va a quedar en medio. Pero para mí, todos están ganando desde que entraron, desde que aceptaron ustedes el convenio y entrar y firmar y entrar aquí a esta casa. La verdad, para mí todos son ganadores simplemente por ser payasos, simplemente por divertir a los niños, a los adultos. La verdad, sí los quiero demasiado. Pues hagan una fila. Y por reglas que me autorizaron a mí, no puedo estar mucho tiempo con ustedes porque sin querer entre la plática ustedes se van a dar cuenta de cosas que están pasando allá afuera y yo pues sin darme cuenta se los voy a compartir. No quiero que pase eso porque, como ahorita la regué, ¿no? De estar diciendo que tú vas ganando, pero... Espérame. Pero así es, mis chavos. Rellenaron el fundido de... Ok, yo, bueno, entonces yo los quiero bastante, mis chavos, síganse divirtiendo, hacer lo que hacen. Saben que los quiero bastante, la verdad. ¡Mire, compa! ¿Qué le parece, carnal? Descongelado. Descongelado. Eso, porque yo, con cuidado, cuídese bastante, tómate las pastillas a cada 8 horas, por favor. Si sientes dolores, salte, con confianza. Pide la salida para evitar problemas, ¿verdad? Okay. Él sí puede por el embarazo. Sí, claro, sí. Goku, tú tienes derecho de opinar. Me entre el embarazo. Goku. Melita tiene 12 horas de embarazo. No. Y créanme que saliendo tengo como 6 horas de camino y todavía él no termina de maquillarse, fíjate. Se me hace que va a ganar el maquillaje, se me hace que va a ganar. Bueno, mis chavos, en esta vida, pues maquichale. Gracias. Los quiero, muchachos. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! No, ya es todo. Ya. ¡Los amo! ¡Ya! No te pierdas el próximo capítulo.